Listo. Ahora sí, me confirman, colegas, que se me escucha, por favor. No sé si está, no le estoy viendo ahora la otra, recién se unió, pero parece que está teniendo problema de conexión. Le vamos a estar esperando entonces a la doctora. Como les digo, recién estaba, pero parece que salió.
Listo, ahora sí se la ve, doctora. Solamente que está en mudo todavía el audio. Bueno, perfecto. Entonces, buenas tardes para todos los participantes de este pequeño taller de ideas de investigación. Me presento, mi nombre es Sergio Núñez. Soy el actual coordinador de cursos del Comité Permanente de Evaluación y Desarrollo Científico de la Federación Latinoamericana Sociedad Científica Estudiante de Medicina, CEPEC-FELSOCEM. Y estamos actualmente en presencia de la doctora Isabel Pinedo. Ella es... especialista en endocrinología y epidemiología clínica y es egresada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, le agradezco, doctora, por la participación y espero que se alegra todo. Muy buenas tardes con todos los presentes, muy buenas noches donde, de acuerdo al lugar donde nos estén viendo, agradezco la invitación. Siempre es un placer poder colaborar con los alumnos. Tal como ha sido mencionado, yo soy médica endocrinóloga y bueno, también tengo la especialidad de epidemiología clínica y por eso me dedico a la investigación en lo que es enfermedades hormonales y metabólicas. Y es un gusto poder compartir con ustedes en esta tarde. A ver, vamos a empezar un ratito. ¿Me confirma si puede compartir la diapositiva, doctora, por favor? Vamos a ver primero esto. No puedo compartir mi pantalla en blanco. Whiteboard. No me sale la opción. Si no, la haremos aquí. Probar otro, ya te sigue el host para que puedas. No, no me sale la opción, no sé por qué. Me sale. No, no me sale la opción. Bueno, vamos a compartir eso en todo caso. Ya. Cuando hablamos de ideas de investigación, se me comentó que iba a ser un taller, por eso pensé hacerlo así más didáctico, más que una exposición, una clase magistral, hacerlo de esta manera. Entonces, a ver si se ve, ya, listo. Cuando hablamos de ideas de investigación en endocrinología, tenemos que pensar o recordar qué cosa es la endocrinología, ¿no? Endocrinología. Entonces, la endocrinología es una ciencia que estudia, tiene dos campos de estudio. Estudia todo lo que tiene que ver con hormonas y esto deviene en glándulas, pero no cualquier tipo de glándulas, sino glándulas endocrinas. Glándulas endocrinas.
¿Alguien sabe qué es una glándula endocrina? Una glándula endocrina es aquella que secreta su producto en la circulación. Porque tenemos otras glándulas que son las exocrinas, que secretan sus productos, sus hormonas. El resultado de las glándulas son hormonas, pero dentro de cavidades, de conexiones, de tubos, como por ejemplo el páncreas exocrino, que lo secreta directamente en el tubo digestivo, ¿no? Entonces, las glándulas endocrinas son aquellas que las secreta la circulación. Las hormonas son secretadas a la circulación. Entonces, estas son glándulas endocrinas. En endocrinología solamente tratamos glándulas endocrinas. Por eso es que no vemos problemas de pancreatitis, por ejemplo, o del páncreas en el caso de cualquier tipo de alteración de sus enzimas de la digestión. Eso lo ve gastro. Nosotros no lo vemos porque esas no son glándulas endocrinas, son exocrinas. Tampoco vemos glándulas salivales. Solamente vemos glándulas endocrinas. Y otro campo de acción de la endocrinología es el metabolismo. ¿Alguien me puede decir, escribir por el chat o tomar de repente el micrófono, qué es el metabolismo? Creo que eso también varía de acuerdo, o el conocimiento popular de esta palabra metabolismo varía de acuerdo a la zona. Acá en Perú les comento que hay muchas personas, pacientes me refiero, que vienen a la endocrinología porque sienten que tienen el metabolismo lento. No sé si en sus países también les dicen así. Tengo el metabolismo lento, quiero acelerar mi metabolismo, inclusive algunos personal training o podemos ver propaganda en las redes sociales que menciona eso, ¿no? Que con esta dieta vas a acelerar tu metabolismo. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es el metabolismo? ¿Alguien de ustedes conoce esto? ¿Qué es el metabolismo? Entonces tenemos que la endocrinología trata acerca de hormonas secretadas por glándulas endocrinas y acerca del metabolismo. Y dentro del metabolismo, la definición de metabolismo es un proceso por el cual los alimentos que nosotros ingerimos se convierten en energía. Y estos son utilizados. Son utilizados y en el caso de que no se utilicen, se almacenan. Utilizado y almacenado. Almacenado. Entonces, ¿hay problemas del metabolismo? Claro que sí. Hay todas las enfermedades que tengan que ver con esto, con alteración de este proceso, ese proceso por el cual el ser humano ingiere alimentos y estos los transforma en energía y esta energía la utiliza o de lo contrario la almacena. Este proceso, las alteraciones en ese proceso son problemas del metabolismo. Y lo vemos también los endocrinólogos, problemas del metabolismo. ¿Okay? Lo más común es ver problemas hormonales, pero lo que pasa es de que hay un grupo de hormonas que trabajan directamente en el metabolismo. Entonces, cuando se altera el metabolismo o se alteran las hormonas, o bien el metabolismo altera las hormonas o las hormonas alteran el metabolismo también. Entonces, hay un grupo de hormonas que actúan directamente en el metabolismo. ¿Cuáles son? Son todas aquellas que tienen que ver con la tasa metabólica basal, ¿no? En este caso tenemos, por ejemplo, la insulina, tenemos el glucagón, tenemos otras hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, que tiene que ver también ahí, el cortisol, que son un grupo de hormonas que se relacionan directamente a la transformación de alimento a energía. No todas las enfermedades hormonales alteran el metabolismo. Tenemos, por ejemplo, la osteoporosis es una enfermedad hormonal, pero ahí no tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con la densidad mineral ósea. Entonces, es otro tipo de alteración, ¿no? Entonces, hay un grupo de enfermedades hormonales que alteran el metabolismo y la alteración del metabolismo también altera algunas hormonas. Es por eso que vemos el metabolismo también en endocrinología. Pero exactamente nuestro campo es glándulas endocrinas. Cuando nosotros queremos ya plantear una pregunta de investigación en este aspecto, vamos a tener que determinar o reconocer de que la pregunta tiene que encuadrarse en estos temas, ¿no? O bien en problemas de glándulas endocrinas o bien en problemas del metabolismo. Si está enmarcado en alguno de esos dos, estamos estudiando en el campo de la endocrinología. Es por eso que el estudio, por ejemplo, del ejercicio físico, que ayuda a que este proceso sea más rápido,
sea más efectivo este proceso de transformar el alimento en energía, es un problema visto por endocrinología. La parte de nutrición es una cápita de endocrinología. Entonces, está aquí, no está dentro de esto porque es parte del metabolismo y dentro de el ejercicio físico, en los planes de alimentación, la alimentación en sí, influyen muchas hormonas ahí. Entonces, son campos de la endocrinología. Cualquier parte que esté aquí también va a ser incluida, va a ser estudiada dentro de la endocrinología. Cuando ustedes pueden entrar a algunas asociaciones profesionales de endocrinología, por ejemplo, la Endocrine Society, la AACE, que es la Asociación Americana de Endocrinólogos Clínicos, de endocrinología general serían esas. De ahí hay endocrinología de acuerdo a cada glándula, ¿no? Tenemos la Asociación Americana de Tiroides, está la Asociación Europea de Tiroides, una es la ETA, Asociación Europea, y la americana es la ATA. Hay para los distintos desórdenes hormonales, cada uno tiene su asociación, pero hablando de endocrinología general, estas dos son las más grandes, ¿no? La Endocrine Society y la AACE. AACE, ¿no? Entonces, cuando ustedes entran a estas páginas, sobre todo en la Endocrine Society, si no me equivoco, es donde ellos tienen la parte de investigación dividido en campos de estudio en la endocrinología. Y los que trabajamos haciendo investigación en endocrinología, también sabemos de que esto se puede dividir en la investigación en endocrinología, como la endocrinología es grande, las hormonas hay un montón, inclusive hay una endocrinología del embarazo, hay una endocrinología del neonato y del feto, hay endocrinología de la reproducción, del envejecimiento, porque en donde trabajen hormonas vamos a estar nosotros. Entonces es un campo muy, muy amplio. Se trata de dividir en capítulos, ¿no? O dividir de repente de acuerdo a la hormona que se ve involucrada o la glándula en general. Y en base a eso tenemos pues el estudio de la diabetes. Uy, se me fue. El estudio de la diabetes y sus complicaciones, y aquí hay un montón, ¿no? Y las complicaciones de la diabetes, entonces, tanto agudas como crónicas, es un punto. Tenemos un estudio de la obesidad, nada más, porque la obesidad también tiene que ver con hormonas. De la obesidad. O también algunos, ahora la obesidad lo incluyen dentro de la investigación en endocrinología cardiovascular, que viene a ser todas las hormonas que participan en la salud cardiovascular, y bueno, la enfermedad es la obesidad, ¿no? La endocrinología cardiovascular. De ahí tenemos el estudio de tiroides, con todas sus partes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, enfermedades tiroideas autoinmunes, nódulo tiroideo, cáncer de tiroides, incluso algunos, el cáncer lo sacan, ponen afuera, pero dejémoslo ahí, en tiroides. Y de ahí viene por cada glándula, ¿no? La suprarrenal, con la corteza suprarrenal, que evalúa todo lo que es aldosterona, cortisol, andrógenos débiles, dehidroepiandrosterenediona, testosterona, y la médula suprarrenal con las catecolaminas. Suprarrenal. Suprarrenal. ¿Okay? Y todos los problemas que da la suprarrenal, ¿no? Estamos hablando de que puede haber un síndrome de Cushing, suprarrenal, puede haber también feocromocitoma y todas las enfermedades que están ahí, ¿no? Y ahí tenemos también la neuroendocrinología. ¿Qué es la neuroendocrinología? Es que existen algunas neuronas que en lugar de secretar catecolaminas, producen hormonas, o se le llaman neurohormonas. Esto es un tejido glandular modificado, ¿no? Un tejido neuronal modificado que produce también hormonas, y ahí tenemos el hipotálamo, la hipófisis, que producen hormonas. Entonces, a eso se le llama neuroendocrinología, ¿no? Todo lo que son problemas hipotalámicos hipofisiarios, síndrome de Sheehan, hipopituitarismo, problemas directamente del hipotálamo, Kallmann, y todas las alteraciones de hipotiroidismo, enfermedades endocrinas secundarias de hipotálamo o terciarias de hipófisis, tumores, prolactinoma, tirotropinoma, todo lo que tiene que ver con hipotálamo, hipófisis, eso le llaman neuroendocrinología. Neuroendocrinología. También tenemos la endocrinología en la gestante.
Y acá uno le pone gestante y feto, ¿no? Hay todo un estudio de las hormonas en el feto, las hormonas en la gestante y los problemas hormonales de la gestante, el manejo del hipo, hipertiroidismo en la gestante, diabetes gestacional, prediabetes o una diabetes previa en tratamiento de la gestante. Todo eso tiene que ver con gestación y neonato. También hay un campo de endocrinología reproductiva, porque en la reproducción influyen enormemente las hormonas. Entonces, problemas con la reproducción, hay un campo de endocrinología que se encarga del estudio de la endocrinología reproductiva. ¿Qué ven? Ven infertilidad, ven la alteración de las hormonas que impiden la adecuada reproducción. Trabajamos ahí de la mano junto con los ginecólogos para hacer reproducción asistida, porque lo que se colocan son hormonas. Entonces, endocrinología de la reproducción. ¿Qué más hay? Tenemos cáncer y endocrinología. Que no me refiero a los cánceres de las glándulas, o sea, cáncer, por ejemplo, de tiroides, cáncer de suprarrenal, sino me refiero a los cánceres que no son, o los tumores, tumoraciones, que no son hormonales, que no son glandulares, pero que de una u otra manera afectan tanto en su diagnóstico, su ubicación, su manejo y su evolución. Por ejemplo, existen muchos pacientes, bueno, casi todos, que tienen cáncer que van a recibir algún tipo de tratamiento. Y ese tratamiento puede ser quirúrgico, este tratamiento puede ser quimioterapia o puede ser radioterapia. Cualquiera de esos tres tendría que recibir un paciente que le encontramos un cáncer que no esté en una glándula. Un cáncer de colon, por ejemplo, va a recibir radioterapia. Un cáncer hematológico va a recibir quimioterapia. Un cáncer cerebral que no esté en hipófisis ni en hipotálamo, en cualquier otra parte, un meningioma, va a recibir algún tratamiento. Entonces están en estos tres, ¿no? Cirugía, quimioterapia, radioterapia. De manera secundaria al tratamiento de estos cánceres va a haber alteraciones ginecológicas, por ejemplo, o ginecológicas o endocrinológicas en general. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer de ovario y le hacen una oforectomía bilateral, esta paciente va a tener menopausia precoz y va a tener osteoporosis también. Eso es un tratamiento endocrinológico. Si a un paciente le sale un cáncer testicular y le hacen un tratamiento quirúrgico, este paciente va a tener hipotestosteronismo. Va a haber disfunción de la libido, va a haber por lo pronto disfunción sexual, que esto lo vemos nosotros. A un paciente que recibe agentes alquilantes, quimioterapia, puede producir en muchos casos diabetes mellitus secundaria, puede producir alteración en su poder reproductivo, disminuye la reproducción por alteración de las gonadotropinas. Entonces, hay varias cosas ahí que pasan. Y en un paciente que recibe radioterapia es muchísimo mayor. Hay hipotiroidismo posterior a la radioterapia, hay hipopituitarismo secundario a la radioterapia. Se ha visto que el cáncer de estómago, cuando es tratado con estómago o colon, todo lo que es la región abdominal, cuando se recibe radioterapia abdominal, disminuye el tamaño del páncreas y con esto disminuye también la producción de insulina y es más alto la prevalencia de diabetes, prediabetes y todo este tipo de alteraciones del metabolismo y hormonales. Entonces, hay un grupo de gente que se dedica al estudio de todo lo que es el cáncer y la endocrinología, pero no me refiero al cáncer de una glándula, sino al resto de enfermedades oncológicas que por su diagnóstico, por su ubicación, tratamiento o evolución van a complicar algunas hormonas. Y ahí tenemos algunos, en realidad aquí faltan más, pero vamos a tomar estos los más comunes. Entonces, el campo del estudio de la endocrinología, como lo ven, es enorme. Es enorme. Yo decía, ¿cómo les voy a explicar cómo pueden estudiar en endocrinología si nosotros nos movemos todo nuestro cuerpo completamente? Si nos viéramos a nivel celular, las hormonas están que van todo el día, van de un lado al otro. Somos señales, pues eso es lo que hace, ¿no? Junto con el sistema nervioso, son los sistemas que se encargan de la comunicación intercelular. Y esto pasa en todo momento, nada está quieto. Entonces, hay un campo bien, bien grande para el estudio de la endocrinología. Aquí falta la endocrinología pediátrica, que ven problemas de la talla, pubertad precoz, pubertad retrasada. Ah, ya, y el nuevo boom, pues, que es la medicina transgénero, la endocrinología transgénero. Y aquí vemos todo lo que tiene que ver con los desórdenes, alteraciones, la investigación en personas transgénero y que están en el cambio, pero en esta primera etapa de cambio que es el cambio hormonal. Entonces ahí vemos también la medicina transgénero. Entonces, como ven, es bien grande.
Es bien grande el campo de estudio de la endocrinología, ¿no? Entonces, a ver, vamos a limpiarlo. Entonces, este es el campo de estudio de la endocrinología. Lo siguiente que tenemos que hablar es cómo vamos a nosotros determinar la pregunta de investigación. Ahora que ya sabemos más o menos dónde se va a mover nuestra pregunta de investigación y que vemos que es bien amplio. Y acá solamente hemos visto desórdenes clínicos, porque la endocrinología también se puede mover en el campo de la salud pública, en el campo de la medicina ocupacional. También puede haber estudios de medicina ocupacional en el campo de la endocrinología, pero eso ya no lo vemos porque es un montón. Estamos viendo solamente desde el punto de vista de tratar pacientes, afecciones clínicas. Y me refiero a clínicas por el hecho de decir que no son subclínicos, ¿no? Como por ejemplo estudios bioquímicos, estudios en animales, que también hay, pero eso no es ya clínico, ¿no? Son estudios preclínicos, que también hay. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es determinar la pregunta de investigación. La pregunta de investigación no difiere la estrategia de determinar una pregunta de investigación a lo que podemos ver en cualquier otra especialidad, ¿no? Entonces, siempre que nosotros determinamos una pregunta de investigación, lo más importante que tenemos que colocar o describir es la pregunta pico, ¿no? Pico o peco. En donde la P viene de población. La P viene de población. La I o la E, que es intervención o exposición, va a depender del tipo de diseño que yo haga. Si mi diseño es un ensayo clínico, un ECA, un ensayo clínico aleatorizado o randomizado, en donde el investigador es el que va a decidir y va a dar la intervención al paciente, por ejemplo, yo le coloco una vacuna, yo le doy un tratamiento. Puede ser de repente no tratamiento farmacológico, puede ser una estrategia, un plan dietético nuevo, puede ser una estrategia de ejercicio físico, un plan de ejercicio físico, puede de repente ser una forma o un taller, unas estrategias didácticas para enseñar a los residentes de endocrinología. Sigue siendo una intervención, porque la está otorgando el investigador. Entonces, esto se hace en el contexto de ensayos clínicos. Entonces, si mi diseño es un ensayo clínico, en este aspecto, lo que yo voy a, o va a dar el investigador es una intervención. Pero en estudios observacionales, sabemos que nosotros no intervenimos en el sujeto de estudio, en el sujeto de estudio, está bien. Ahí solamente observamos, por eso se llama observacionales, evaluamos, vemos a distancia lo que está pasando, el fenómeno que está pasando. Entonces ahí el paciente es expuesto a una exposición que no la da el investigador. Eso pasa. Él esté o no esté el investigador, eso pasa. Lo único que está haciendo el investigador es recolectar los datos. Entonces, en estudios observacionales hablamos de exposición, en ensayos clínicos, estudios experimentales hablamos de intervención. La C es el comparador. El comparador. Y el O viene, la O viene de una palabra en inglés que es outcome. ¿Qué significa? Resultado. Entonces ahí tenemos las cuatro partes que tiene que tener una pregunta de investigación. Cuando yo leo una pregunta de investigación que empieza con un signo de interrogación y se cierra con otro signo, aquí se tiene que describir, al momento de yo leer esa pregunta de investigación, se tiene que describir, perdón, la población en la que voy a trabajar, si es intervención o exposición, cuál es, si hay comparador y cuál es el resultado que voy a evaluar o outcome. Una pregunta bien formulada es esto. Hay diferentes campos que acabamos de ver en la endocrinología. Va a depender de la inclinación que tenga cada uno de los alumnos, de los investigadores. ¿De dónde se obtienen las ideas de investigación? Las ideas de investigación se pueden obtener de la propia experiencia. Aquellos que de repente están rotando en hospitales, en servicios de endocrinología o están haciendo educación virtual ahora, pero en el capítulo de la endocrinología. Entonces, cuando uno empieza a ver
la literatura al respecto, empieza a revisar casos de pacientes, o cuando ya eres médico, tratas a los pacientes, es ahí a partir de tu experiencia que se van a derivar las preguntas. A partir de mi experiencia se van a derivar las preguntas. Ahí viene uno. Otra opción es una línea de investigación. Una línea de investigación. Hay investigadores, ustedes que son alumnos, que se están uniendo a grupos de trabajo, se unen a grupos de trabajo que estudian, por ejemplo, solamente enfermedades endocrinológicas. Entonces, el estar en contacto permanente con otros investigadores que trabajan acerca de lo mismo y al momento de ustedes de hacer una investigación inicial sobre endocrinología, conforme ustedes vayan leyendo la parte de la introducción, la búsqueda bibliográfica, actualizarse en el tema que están tocando en su investigación, van a hacer más preguntas, porque el campo es bien amplio. Entonces, conforme ustedes vayan leyendo, van a decir, bueno, para la siguiente investigación hay que ver esto también, porque esto de aquí lo he encontrado que no tiene respuesta, que es un vacío en el conocimiento. Entonces, el seguir una línea de investigación hacen que se empiecen a aperturar más puertas, a más ideas de investigación en el mismo campo. En este caso, el campo es la endocrinología. También de los expertos, ¿no? Y a esto, en el caso de ustedes que son estudiantes, serían sus profesores, los maestros, mentores, gente con la que hemos trabajado, que tiene más experiencia que nosotros, que muchas veces te da las ideas de investigación, tú participas en sus ideas de investigación o de repente tú tienes una idea que reciente has empezado a pensar en esta idea y vas a un experto y el experto te dice, bueno, mira, yo creo que esa idea es muy interesante, pero deberías abordarlo de esta manera o la forma de investigar debería ser así o deberías utilizar tal tipo de pacientes, porque él en su experiencia ya conoce y te puede guiar de cómo te puede ir mejor. Y es por eso que la investigación no se hace sola. A veces yo no se hace uno, no lo hace uno solo, lo hacen equipos de investigación. La investigación de calidad sale de equipos. Y yo como soy bioestadista también y enseño estadística en universidades, manejo de programas estadísticos, muchas veces me buscan, ¿no? Residentes, estudiantes de medicina, que no quieren trabajar investigando conmigo, sino quieren que se les asesore, se les ayude para hacer el análisis estadístico o alguna cosa específica de una investigación o tesis que tienen ellos, ¿no? Y yo le pregunto con quién vas a trabajar, o tengo esta idea de investigación, y le pregunto, pues, con quién vas a trabajar, quién es tu equipo, y me dice, no, yo lo voy a hacer solito. Entonces, cuando alguien me dice esto, yo sé que no tiene ni idea lo que es la investigación. Cuando me dice, no, yo quiero hacerlo solito, del principio al final solito. El hacerlo solito hace que tenga sesgos enormes. Parte del crecimiento de una investigación es que sea revisado por pares. Y la revisión por pares indica esto, ¿no? Que sea evaluado por otra persona, quien le da su punto de vista y que también tiene conocimiento en el tema. Y luego sea evaluado por otras personas ya en la parte de evaluación del journal. Es así que cuando me dicen, no, yo quiero evaluarlo solito, digo, ay, esto no va a salir bien. Porque me doy cuenta que no saben de investigación. Los que trabajamos en equipos de investigación, yo trabajo en equipo de investigación en la universidad, en la práctica privada, también tengo una estrategia de investigación que tiene rotantes, recibimos 2 veces al año rotantes, en caso de los que rotan conmigo y con otros colegas más, porque no soy la única endocrinóloga que hace investigación en el Perú, se dedican solamente a investigar esto y nos reunimos. Ahorita estamos en el grupo de DIEN, que es Diabetes y Endocrinología, y REDEX, que es la institución en la privada en la que pertenezco, la parte que soy junta directiva, y nos reunimos 2 veces por semana en las noches, y todos exponen, somos 20 y tantos equipos trabajando en investigación en paralelo. Entonces expone uno, expone el otro, cada uno habla de la parte teórica como metodológica, y eso hace que crezca el conocimiento. Entonces alguien viene y presenta su trabajo. Aquí hemos avanzado, este es nuestro avance y todos los demás dan su punto de vista. Son 20 y tantos equipos que todos trabajan en endocrinología, todos tienen experiencia y se van, los equipos se forman con alguien que tenga mucha más experiencia, que es la cabeza del equipo, en este caso soy yo, porque soy la endocrinóloga, la que ha formado el equipo, y luego vienen monitores que se encargan en cada grupo, luego vienen los pasantes, luego vienen los recién aprendices, son toda una serie de diferentes estatus en investigación.
que se van obteniendo de acuerdo a la experiencia. Entonces, el que entra ahí, yo nunca he hecho una investigación, pero me gusta investigar, entra a este equipo, tiene en el equipo otras personas que ya tienen mucha más experiencia y eso te hace crecer. Y el producto sale de muy buena calidad. Recordemos también que el objetivo de la investigación no es que tú ganes un concurso, no es que tú puedas viajar a exponerlo en algún congreso, ni que ganes alguna cosa, o sea, reconocí, eso no es el objetivo de la investigación. El objetivo de la investigación es el beneficio del paciente, el resolver una pregunta de investigación cuyo beneficio va a ser para el paciente. Es por eso que cuando alguien, algún alumno, por ejemplo, yo cuando evalúo las tesis me dice, no, pero yo quiero investigar en esto, y se le dice, bueno, ese tema ya es bastante conocido, de repente para ti no será conocido porque tú no eres endocrinólogo, pero desde el punto de vista de la endocrinología, lo que tú quieres estudiar ya está conocido, así que como no es novedoso, te recomendamos que pienses en otra idea de investigación. Y no, pues el alumno se cierra, ¿no? Dice, no, pero me gusta, pero yo quiero, total, yo lo voy a hacer. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Que ese alumno o ese tesista o investigador Nobel no se da cuenta o quiere hacer investigación, pero no sabe cuál es el objetivo de la investigación. Porque el objetivo de la investigación no es que tú te sientas bien. El objetivo de la investigación es resolver un problema clínico, en este caso porque hacemos investigación clínica, en beneficio del paciente. Si fuera para que tú te sientas bien, no sería pues investigación, sería un hobby. Entonces, un hobby sí, no importa que todo el mundo juegue lo mismo, con tal que tú te diviertas, pero no es eso. Entonces, si tú tienes, se les va a hacer el esfuerzo de investigar, tiene que ser algo que, lo que le llamamos nosotros que sea publicable. Cuando decimos que sea publicable, en realidad lo que estamos diciendo es que sea algo novedoso. Si la pregunta de investigación que estás haciendo tú la expones delante de alguien que tenga experiencia y te dice, no, eso no es novedoso, no te sientas mal. No es para decirte, oye, no, qué malo, se me ha aprendido, ¿por qué me dice esto? No, no es por eso, sino porque nosotros sabemos que tenemos más experiencia de que el objetivo de la investigación es resolver una pregunta que va a beneficiar a un paciente. Y si esa pregunta ya tiene respuesta, entonces no es pregunta. Es pregunta para ti porque tienes menos experiencia, pero para los otros, los que toman decisiones, los que evalúan pacientes, los que decisores en salud, ya no es pregunta, ellos sí conocen. Entonces les recomendamos no cambia, redirecciona tu pregunta porque no es novedosa. Dice, no, 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 pero a mí me gusta, yo quiero. Bueno, entonces estoy pensando yo, esta persona no sabe lo que es la investigación. Y cuando me dice, no, yo lo quiero hacer solito, peor todavía. Peor, ¿ok? Entonces la experiencia te sirve para eso, la experiencia de otros colegas, de profesores, de mentores, te sirve para crecer. Y esto hace de que los equipos de investigación que tienen diferentes estatus de investigadores y siempre hay unos nobles, nosotros vamos aceptando siempre nuevos y ahora con esto de la pandemia que se ha hecho todo virtual, tenemos gente hasta del extranjero. Entonces, fuera de Perú me refiero, como todos son online las reuniones, entonces el hecho de que tú trabajes con gente que tiene más experiencia hace de que tú vayas aprendiendo. Si todos trabajan nobles, todos hacen lo mismo, ¿con quién les dirige? ¿Cómo sabes que estás haciendo bien? Entonces la experiencia te ayuda, te sirve a tener ideas de investigación, te sirve a redireccionar la idea. De repente tú tienes una idea, pero ante la experiencia de otra persona te dice, bueno, no, pero sigue por este camino. Y una cosa es la experiencia metodológica y otra cosa es la experiencia clínica. En este caso, el grupo que manejo yo de investigación, todos somos clínicos y epidemiólogos. Entonces tenemos las dos visiones. Y eso hace que el equipo crezca, porque los trabajos paran saliendo. En nuestro equipo. Entonces, la experiencia, ¿no? ¿Qué otra fuente tengo de preguntas de investigación? Las prioridades en salud. Todos los países manejan los que son prioridades en salud, que son una lista de tópicos que el país ha decidido va a invertir en investigar, porque eso es lo que más necesita. Por ejemplo, en el Perú están tuberculosis, dentro de las enfermedades crónicas está la diabetes, están accidentes de tránsito, están las enfermedades emergentes y reemergentes. Dentro de las emergentes está el COVID. ¿Qué más tenemos? Lactancia materna y mortalidad materna, salud infantil. Hay una lista de prioridades. Todos los países tienen. Normalmente se hacen para cada 5 años. Y cuando el país, los fondos de investigación del país son ofertados para que alguien postule, estos siempre van a preferir, pues, aquellos que trabajan en las prioridades en salud. Tú puedes decir, no, a mí me nace, yo quiero estudiar en esto. Pero cuando ves y lees las bases de los concursos para grants, vas a ver que dicen ahí que tiene más puntaje aquellos que hayan priorizado
o que hayan utilizado cualquiera de las prioridades en salud, porque esto es lo que el país ha decidido. Porque volvemos a recordar, esto no es lo que tú quieras, sino es en realidad una necesidad. Obvio de que uno va a elegir en qué tema le gusta más, ¿no? Por ejemplo, si a mí me haces investigar en urología, no me gusta para nada. Y me va a ser difícil, quizás la parte estadística, porque como también soy estadista, yo voy a poder tabular y ver, hacer lectura crítica desde ese punto de vista, pero teórico, definitivamente yo tengo que buscar un urólogo para que me asesore. Entonces hay personas, alumnos, estudiantes, que les va a interesar más la parte de enfermedades hormonales y metabólicas. Genial, pero recordemos que el beneficio es del paciente. No es para que ganes un concurso, no es para que tu nombre salga en una foto, con una foto salgas tu nombre, no es para que ganes un premio, para que viajes, no es para eso. La investigación se hace para resolver problemas en salud que van a ayudar a los pacientes. Es una manera de hacer medicina. ¿Ok? Eso tiene que quedar bien claro. Entonces, a partir de ahí es donde nacen las ideas de investigación. Y una vez que yo tengo una idea de investigación, tengo que ubicarla, ¿no? ¿En dónde estoy? ¿En dónde estoy trabajando? Bueno, si estoy trabajando con hormonas o con problemas del metabolismo, todo lo que tenga que ver entre el alimento que ingiero y cómo se utiliza y se almacena esa energía, entonces estoy en el campo de la endocrinología. Entonces buscaré, si es que soy muy novel, no soy endocrinólogo, no he trabajado antes en eso, de todas maneras tienen que buscar algún asesor y se recomienda que haya dos asesores, un metodológico que ve la parte de estadística, metodología, cómo armar el protocolo, sesgos y todo eso. Y se recomienda que también haya, pues obviamente, un asesor temático, ¿no? Un especialista en el tema. Y si ese especialista tiene conocimientos de investigación, con mucha más razón, te puede ayudar. Y tienes que plantear tu pregunta con este esquema. En el P vas a conversar de la población. Tienes que responder en qué población vas a trabajar. Y mientras más específico seas, te va a ir mucho mejor. Es decir, si yo coloco aquí la P de población, yo tendría que decir primero el grupo etario. ¿Son pacientes pediátricos? ¿Son recién nacidos? ¿Son mujeres en edad fértil? ¿Son adultos mayores? Grupo etario. Esto es uno, la población, ¿no? También en población, si es que lo amerita el trabajo, algunos dicen, bueno, en el hospital tal, en el centro de atención tal, el nombre, o al menos en el país, ¿no? Lima, Perú. Eso es población. Estás ubicando geográficamente, sociodemográficamente, si vas a trabajar en varones solos, vas a trabajar en mujeres solas, si vas a trabajar en qué grupo etario, de qué zona, estás ubicando a la población. Luego, si tu estudio es observacional, como en el caso de los que la mayoría que van a hacer en pregrado normalmente se hacen observacionales, entonces, lo que tú vas a utilizar es exposición. Entonces, tienes que describir la exposición que tú quieres evaluar, que te interesa. Que esto también es lo mismo que nosotros llamamos de variable independiente. También se le llama factor de riesgo. Todo esto, nombres, es lo mismo que exposición. Luego viene el comparador, que el comparador normalmente es una población sin exposición. Entonces, si mi exposición es el tener diabetes, mi comparador va a ser una población sin diabetes. Y luego viene el outcome o resultado. ¿Qué resultado vamos a evaluar? Entonces, ¿qué piensas? ¿Cuál es tu hipótesis, ¿no? Si tu hipótesis como investigador, yo digo, los que tienen diabetes hacen más depresión, entonces mi outcome es depresión. Eso es lo que a mí me interesa medir. Lo que el investigador sospecha, ¿no? El investigador está sospechando ahí de que su hipótesis de que los pacientes que tienen diabetes tienen más frecuencia de presentar depresión comparado con los que no tienen diabetes. Entonces, ¿cuál es la medida de resultado? El outcome que va a medir es la depresión. Y esto también tiene que estar bien especificado. Bueno, tanto para la exposición como para el outcome, ambos tienen que estar bien especificados. ¿A qué me refiero? Que yo puedo colocar depresión, ¿no? Yo quiero medir la depresión. La pregunta es, ¿vas a medir realmente depresión o vas a medir signos depresivos? Son diferentes. Si tú me dices, voy a utilizar una escala Hamilton, voy a utilizar cualquiera de las escalas que existen para ver depresión, que son infinidad, puedes leer cada una de las escalas y vas a ver que ninguna diagnostica depresión. Lo que diagnostica es el riesgo de que tengas depresión,
que tengas mayor incremento de signos depresivos, porque la depresión es una evaluación que la va el psiquiatra. El especialista es el que ve a la persona que tiene un alto resultado de la escala de Hamilton o de depresiva, la que tú desees ver que tenga un alto resultado, entonces tiene más riesgos, como que más propenso, para eso se usan las escalas son herramientas para evaluar tamizaje. Y el tamizaje no quiere decir que es el diagnóstico exacto, sino que es el hecho de tener mayor frecuencia, mayor prevalencia en un grupo, no detectar el grupo que tiene más prevalencia. Entonces yo detecto con la escala de Hamilton aquellos que tienen mayor riesgo de depresión, aquellos que ma tienen mayor cantidad de signos y síntomas depresivos, y estos tendrían que pasar por el psiquiatra y el psiquiatra valorarlos y decir realmente tiene o no tiene depresión. Entonces tú vas a evaluar depresión, va a pasar por el psiquiatra después y te va a dar el diagnóstico, o vas a evaluar signos depresivos nada más con la escala de tal. Entonces tiene que estar bien descrito. Tiene que estar bien descrito esto. ¿Qué es lo que realmente vas a evaluar? Y a eso le llamamos el gold estándar. ¿Qué es el gold estándar? Lo que en inglés viene como patrón de oro. Es la medida, la forma de medir y diagnosticar, o sí, diagnosticar algo de manera precisa. Es el gold estándar. Por ejemplo, yo digo, quiero evaluar tuberculosis. Y entonces, si yo quisiera saber cuál es el gold estándar de tuberculosis, tendría que revisar las guías de práctica clínica y van a ver que el gold estándar para diagnóstico de tuberculosis es el cultivo. Entonces, hacen un cultivo de esputo y luego espero casi un mes y después del mes veo y me va a salir un resultado. Y con eso yo hago el diagnóstico. Ese es el gold estándar. Pero uno puede decir, bueno, pero es mucho, ¿no? Yo solamente quiero hacerlo con patrón radiográfico. Te voy a hacer un patrón, una radiografía, y si cumple tales criterios, para mí es tiene tuberculosis. Entonces, tu outcome que vas a medir, el resultado que tú vas a medir, no es tuberculosis, diagnóstico de tuberculosis, porque ese no es el gold estándar. Es un patrón radiográfico compatible con tuberculosis. Suena raro, pero así, eso es realmente lo que estás midiendo. Entonces uno tiene que identificar. ¿Quién te dice eso? Eso te lo dice el especialista, así que tú no tienes experiencia, ¿no? También leyendo, pero a veces es un poco difícil entender las guías de práctica clínica cuando se es alumno. Entonces el especialista te dice, bueno, no, pero con la radiografía puedes sospechar. Lo ideal sería que le hicieras un cultivo, no, pero que demora mucho. Entonces podremos utilizar la radiografía, pero tendremos que colocar en la discusión que tenemos ahí un sesgo, que quizás estamos sobreestimando o subestimando la verdadera prevalencia de tuberculosis, que lo ideal hubiera sido utilizar el gold estándar que está y te explayas ahí en la discusión. Entonces se puede hacer, pero tienes que tener bien claro qué es lo que estás haciendo. Entonces toda pregunta de investigación iría en estos, en esos cuatro acápites, ¿no? Población, exposición, comparador y outcome. A veces el comparador se sobreentiende y ya no tengo que mencionarlo, pero la población, la exposición y el outcome tiene que estar sí o sí. Imaginemos que ustedes están rotando en endocrinología, en algún servicio, y ven un paciente con diabetes que tiene pie diabético. Entonces, o están en una sala de pie diabético en los hospitales que hacen salvataje. Y ven que la mayoría de los pacientes que tienen pie diabético, los más comprometidos, estamos hablando de una escala de Wagner 4, 3, 4, quizás 5 inclusive, son pacientes que están en diálisis. O sea que tienen, que necesitan terapia de reemplazo renal. Puede ser que sea una diálisis peritoneal o puede ser que sea hemodiálisis, pero necesitan terapia de reemplazo renal estos pacientes. Entonces surge una idea, ¿no? De decir, bueno, pero doctora, se están rotando y le dicen al doctor, doctora, ¿no? Yo veo que los pacientes que tienen más comprometido el pie y que probablemente los van a amputar, todos están en diálisis, a comparación de los que no tienen esto, que tienen un buen pronóstico, que están solamente por curaciones, que sabemos que van a ir de alta para seguir curaciones ambulatorias, estos no están en diálisis. A mí me gustaría investigar de eso. Entonces, cuando yo hablo así, yo ya sé que estoy hablando de pie diabético, que es una complicación de la diabetes, por lo tanto estoy en el campo de la endocrinología. Ya lo ubiqué, estoy en el campo de la endocrinología. Lo siguiente que tengo que hacer es primero revisar la evidencia, ¿no? Y antes de eso, estandarizar mi pregunta, pico. Entonces, ¿cuál sería mi población? ¿Quién me dice? ¿O qué población, qué P le pondríamos? ¿Cuál sería la población? A ver, me pueden escribir en el chat, tomar el micrófono si desean. Veo que hay 26 personas más.
¿Cuál sería la población en este ejemplo que les estoy colocando, ¿no? Ustedes están rotando en algún hospital o evaluando casos y ven relacionado de que todos los pacientes que tienen el pie diabético más complicado, que lo más probable es que terminen en amputación y son un Wagner avanzado, están en diálisis, hemodiálisis o diálisis peritoneal, pero necesitan terapia de reemplazo renal. A comparación de que los pacientes que tienen buen pronóstico, que se sabe que van a ir de alta a su casa, que no van a terminar amputados, estos no necesitan terapia de reemplazo renal, es más, tienen conservada la función renal. Entonces, quiero hacer una pregunta de investigación. Me nace, me gustaría investigar si realmente hay alguna asociación ahí. Tengo que plantear mi pregunta. ¿La P cómo iría? A ver, a mí me han dicho que esto es un taller. Pacientes con pie diabético. Ok. Ahí te podría preguntar una cosa más, Miley. Pacientes con pie diabético. A mí me han dicho que esto es un taller, así que espero que todos participen. Con pie diabético. Se supone que tienen diabetes mellitus, ¿no? Para tener pie diabético tienes que tener diabetes mellitus. ¿Pero te interesaría algún grupo de diabetes específico? ¿Diabetes tipo 1, diabetes tipo 2? Tipo 2. Entonces yo lo podría poner aquí como pacientes con diabetes tipo 2 más úlcera en pie. Úlcera en miembro inferior, que es lo mismo decir pie diabético, ¿no? ¿Algún grupo etario? Wendy nos dice tipo 2. ¿Algún grupo etario? De repente ustedes ya han rotado, ya ven, esto lo que les estoy hablando es un tema común, no es tan metido en la endocrinología, la diabetes y la obesidad son las enfermedades más comunes en endocrinología. ¿Algún grupo etario? Jóvenes, solamente varones, de acuerdo a sexo, mujeres, adultos mayores. ¿Qué sería? ¿Cuál les interesaría evaluar? Mayor de 45 años. A ver, Wendy, ¿por qué 45? ¿Y por qué 45 el punto de corte? Conversemos, sí, conversemos. Si no, siento que estoy hablando yo solita. Ya, ¿y qué cosas revisaban los antecedentes bibliográficos? ¿Qué pasa a partir de los 45 años? Wendy. O sea, ¿qué decía la bibliografía? ¿Pasaba algo a partir de los 45 años? Aumentan los factores de riesgo, pero lo que aumenta más que todos los factores de riesgo para hacer diabetes. Porque a partir de los 45 años, todas las personas, según la Asociación Americana de Diabetes, deberían hacerse el descarte de diabetes. Pero estas personas ya tienen diabetes. Es más, no solamente tienen diabetes, sino tienen diabetes y complicaciones. Pero tienen pie diabético. Para tener pie diabético tienen que tener una neuropatía o enfermedad arterial periférica o los dos, mínimamente. Entonces, estos ya, pero los 45 años tienes razón, es un punto de corte. Pero no para tener pie diabético, sino para desarrollar diabetes. El riesgo incrementa a partir de 45 años. Así que en este caso podríamos ver otro punto de corte. ¿En qué nos interesaría? A ver, ¿qué más? Excelente, Wendy, es otro punto de corte. Más de 10 años de diabetes. Ya Wendy dice, no, no voy a colocar grupo etario. Lo que me interesa es cuánto tiempo de diabetes tiene. Y ese punto de corte, Wendy, estás invitada a trabajar conmigo en endocrinología si te gusta, porque veo que tienes otros conceptos ahí. 10 años es un punto de corte clave. A partir de los 10 años, las complicaciones son más severas. Se presentan complicaciones, o sea, las complicaciones son más severas en pacientes con diabetes. Entonces, podemos dejarlo ahí. Pacientes con diabetes mellitus tipo 2, con úlcera en miembros inferiores o en pie, y más de 10 años de diabetes. Más de 10 años de diabetes. Esa es la P. Después vemos cómo lo acomodamos. ¿Cuál sería la exposición? A ver qué dicen, chicos. ¿Cuál sería la exposición según lo que yo les estoy conversando, ese caso que les estoy poniendo? ¿Cuál sería? ¿Qué opino? A ver, vamos a ver quiénes están. Spencer, Rosemary, Kevin. ¿Qué piensan? ¿Cuál sería la exposición en el contexto en el que estamos conversando, ¿no? Yo les estoy diciendo que ustedes están rotando en un hospital y ven ahí algunos pacientes que están en diálisis y los que están en diálisis notan que tienen el pie más complicado comparado con los que no están en diálisis. ¿Cuál sería la exposición? Miley, muy bien, pero la exposición no es pie diabético, la exposición es diálisis, solamente diálisis, porque la población, todos tienen pie diabético.
Entonces, la exposición es el factor que yo pienso que desencadena el evento adverso que estoy viendo. En este caso, la exposición sería solamente la diálisis. La diálisis. Y como a mí me interesa evaluar cualquier tipo de diálisis, sea hemodiálisis o diálisis peritoneal, podría colocar mejor terapia de reemplazo renal, ¿no? Que es lo mismo. Pero ahí estoy abarcando los dos, terapia de reemplazo renal. El comparador sería el no tener diálisis, ¿no? El no necesitar diálisis, sin diálisis. Pacientes sin diálisis. Supone que todos tienen pie diabético. ¿Y cuál sería el resultado o outcome que quiero medir? ¿Qué me interesaría? Adriana, ¿qué dices? ¿Cuál sería el resultado? El outcome que quiero medir. A ver, chicos, ¿cuál sería el resultado? Henry, Daisy, Aleida. ¿Cuál sería el resultado que me interesaría medir en esto que estamos conversando, en este caso que les estoy colocando? ¿O qué les interesaría medir? De repente no les interesa medir lo que me interesa a mí. Cuando decimos que este paciente que tiene pie diabético y tiene diálisis va mal, ¿a qué nos podemos estar refiriendo? ¿Qué cosa es que vaya mal un paciente con pie diabético? Problemas en el riñón, podría ser marcadores de riñón y todo eso. Ya, pero recordemos que estos están en diálisis, ya de que están mal del riñón, ya están mal. Pero si tú dices este paciente con pie diabético, ¿cómo está yendo este paciente con pie diabético? No, ese tiene mal pronóstico. ¿Qué quiero decir? El grado de ulceración. Ya, el grado de ulceración es lo que me dice la severidad, pero cuando yo digo, no, este paciente no va a ir bien, tiene mal pronóstico. Que se va a amputar, ¿no? Sobrevida y complicaciones, muy bien, Wendy, es más estadística y hay sobrevida y complicaciones. En este caso, en pie diabético, un desenlace adverso es que lo ampute. Otro desenlace adverso que podría pasar es de que muera. ¿El pie diabético puede llevar a la mortalidad? Sí. El pie diabético, la úlcera en pie diabético tiene un porcentaje de mortalidad bien alto. Por eso es que disminuye, como dice, la sobrevida, ¿no? O que se complique. ¿Cómo se puede complicar? Si tiene una herida en el pie diabético, puede ser una sepsis generalizada. Bueno, llevarlo a la muerte también, ¿no? Entonces acá habría dos resultados que a mí me interesaría medir. Mortalidad. 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 Y el otro sería amputación, ¿no? Podría quedarme con uno de ellos si yo quisiera. Podría medir los dos. Entonces ya tengo ahí. Mi población son pacientes con pie diabético, que tengan, o pacientes con diabetes mellitus tipo 2, de más de 10 años de antecedente de enfermedad y que tengan una úlcera, en el momento que yo las evalúe, una úlcera en miembro inferior. La exposición es que estén con diálisis. Y mis comparadores van a ser aquellos que no necesiten diálisis. Y lo que me va a interesar medir, bien puede ser la mortalidad, puede ser la amputación o pueden ser los dos. Entonces, a ver, ¿quién me dice cómo sería la pregunta de investigación? Ya tenemos acá. ¿Quién se anima? A ver, voy a borrar por acá. ¿Quién se anima a escribir la pregunta de investigación? Saca su papelito ahí, póngase a escribir. ¿Quién se anima a escribir la pregunta de investigación? Tiene que incluir todo lo que está acá, no necesariamente textual como lo hemos colocado, pero tiene que tener todos estos estas partes, ¿no? Población, exposición, el comparador puede o no puede estar y el outcome. Población, exposición y outcome tienen que estar. Y ya sabemos cuáles son. A ver, ¿alguien se anima? Vamos, yo les ayudo, a ver quién se anima.
Sería más o menos así, ¿no? Sería más o menos así. Lo que yo quiero ver, ¿qué es lo que yo quiero evaluar? Quiero saber si están asociadas estas dos variables, ¿no? ¿Cuáles son las variables que voy a medir? Una es mi variable independiente, que es la exposición, en este caso es la terapia de reemplazo renal o diálisis, y el otro es la variable dependiente, que es el resultado, mortalidad o amputación o los dos. Entonces, hay una variable independiente y una variable dependiente, y yo quiero ver si estas se asocian. Lo primero que tengo que saber es si están asociadas, si están relacionadas, si el hecho de que se presente una quiere decir que la otra se presenta también, que no quiere decir que sean un factor causal, ¿eh? Pueden estar asociadas, pero no necesariamente ser un factor, una causar la otra. Entonces, un primer nivel de evidencia es ver si están asociadas o relacionadas. Eso quiere decir de que cuando se presenta una, la otra también es más frecuente. Eso es asociación. Y otro segundo nivel ya más profundo de investigación es saber si una causa la otra. Es decir, si el tener diálisis en un paciente con pie diabético hace de que éste se ampute o aumenta su mortalidad. Entonces, una causa la otra. Ahí estamos hablando de factor de riesgo. Si yo solamente quiero evaluar la asociación, yo diré mi pregunta, ¿no? ¿Existe asociación? Estoy preguntando, ¿no? ¿Existe asociación entre? ¿Entre quién? Entre la terapia de reemplazo renal, terapia de reemplazo renal, estoy hablando de cualquier tipo de diálisis, y la amputación, ¿en quién? En pacientes con más de 10 años de diabetes mellitus tipo 2 y úlcera en miembro inferior. ¿Existe asociación entre la terapia de reemplazo renal, o puedo decir también, existe asociación entre el requerimiento de terapia de reemplazo renal y la amputación en pacientes con más de 10 años de diabetes mellitus tipo 2 y úlcera en miembros inferiores? Esa sería mi pregunta. Ahí lo que estoy viendo es si están asociadas nada más, ¿no? Si una, el que esté presente una hace que la otra también esté presente, sea más frecuente su presencia. Antes de esto, yo tendré que empezar a revisar la literatura, ¿no? De repente esto ya se sabe que están asociadas. Entonces iré un pasito más adelante, más arriba, ¿no? ¿Qué es un pasito más arriba? Buscar si una causa a la otra. Entonces ya es un paso más en la investigación. La pregunta que quiero ver ya es de causalidad. Estas preguntas de asociación, pero quiero ver una pregunta de causalidad. Quizás esto me dice el médico con el que estoy viendo, no, sí, sí hay asociación. Pacientes que tienen diálisis, se ve que van mal, está asociado. Pero una causa a la otra realmente, allá entonces tu pregunta no es de causalidad. Tu pregunta es, perdón, tu pregunta no es de asociación, tu pregunta es de causalidad. Entonces ahí cambiamos la pregunta. Ya lo que estoy viendo es factores de riesgo. Entonces preguntaré con la misma pico, ¿eh? Factor de riesgo. Entonces lo que preguntaré es, en pacientes, lo puedo poner así, ¿no? En pacientes con más de 10 años de, uy, se me fue, de diabetes mellitus tipo 2 y úlcera en miembro inferior, la necesidad de
terapia de reemplazo renal es factor de riesgo para mortalidad y amputación, o para amputación, o para pérdida de la extremidad, o para mortalidad solo, mortalidad y amputación. Oh, ya esta pregunta es otra cosa. Esta pregunta me está evaluando directamente, quiero saber si es factor de riesgo. Acá es diferente, este será un otro diseño. Acá yo podría hacer un diseño transversal nada más para ver si hay asociación. Aquí, para resolver una pregunta así, lo ideal sería un estudio de cohortes. Caso control también podría ser, pero el problema del caso control es que la justificación para hacer un caso control es que el resultado sea poco frecuente. Y amputación en pie diabético no es poco frecuente, estamos hablando del 25%, así que no es tan poco frecuente. Lo ideal sería un estudio de cohortes para evaluar este tipo. Ahora, si no quieren hacer seguimiento al futuro, podría ser una cohorte en el pasado, eso se llama cohorte histórica. Listo. También podría haber, quizás yo quisiera saber, voy un poquito más arriba, ¿no? Y quiero saber pronóstico ya. Ya no quiero saber si hay asociación, ya no quiero saber si es factor de riesgo. Ya estoy asegurando que es factor de riesgo. Para yo hacer esta pregunta sobre factores de riesgo, yo tengo que estar segura primero que hay asociación. Entonces, si yo ya pasé esto, encontré en la literatura que sí está completamente conocido que están asociadas, entonces paso a esta, pues. Determinar si es factor de riesgo. Si leyendo la literatura o conversando con el especialista que me asesora me dice, no, sí, definitivamente es factor de riesgo, un paso más arriba en la investigación sería pronóstico, ¿no? Evaluar pronóstico. Y este pronóstico se puede evaluar, como dijo tu compañera, con sobrevida. ¿Qué es sobrevida? La sobrevida no tiene que ver necesariamente solo con mortalidad, ¿eh? Puede ver sobrevida libre de amputación. Yo hice un estudio acerca de eso, sobrevida libre de amputación. Eso quiere decir cuánto tiempo tiene el paciente hasta antes que lo ampute. Entonces puede ser sobrevida libre de recidiva en cáncer, puede ser sobrevida libre de recaída en los que tienen adicciones, pero en general inicialmente la palabra sobrevida se utilizó para cáncer, ¿no? Vivir o morir, pero podría ser sobrevida libre de amputación. Y podría evaluar la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la sobrevida en pacientes con diabetes mellitus de más de 10 años de diagnóstico y úlcera en miembro inferior, ¿cuál es la sobrevida libre de amputación en pacientes que tienen todas estas características y requieren terapia de reemplazo renal? Determinar cuál es la sobrevida. ¿O existe diferencia entre la sobrevida de pacientes con más de 10 años de diabetes mellitus y úlceras en miembro inferior que requieren terapia de reemplazo renal comparado con los que no requieren? Existe diferencia entre la sobrevida libre de amputación. Ya estoy un paso más arriba, ya estoy viendo pronóstico. Entonces, ¿ven? Todas las preguntas. ¿Quién te dice, te direcciona si va a un lado o al otro? Ya el que tiene más experiencia, ¿no? Te dice, bueno, asociación, no, veamos en todo caso esto. Ahora, también para desarrollar cada uno de estos estudios, también hay que ver la factibilidad, ¿no? Esto es un estudio transversal simple, esto es un estudio de cohortes. De acá también el siguiente de pronóstico también es un estudio de cohortes, pero en la estadística aquí vamos a evaluar medidas de asociación simple. Aquí evaluaremos riesgos relativos y en los otros evaluaremos hazard ratios con curvas de Kaplan-Meier para ver la sobrevida. ¿Quedó claro esto? ¿Tienen alguna pregunta? Porque creo que hasta ahí ya me pasó el tiempo. ¿Quedó claro? Bien, genial, Wendy. Entonces creo que la segunda parte, no sé si el coordinador, el que está, el presentador, la segunda parte era evaluar las ideas de investigación, creo que me enviaron. Sí, así mismo, doctor. Justamente la idea es que, la idea era también que no sean tantas ideas, si se podía tocar cómo mejorar la misma idea y también cómo se pueden evaluar otras ideas basándose en las ideas que se le mandó. Entonces, sí. ¿Me podría ir por acá? Porque no lo tengo a la mano. Sí, no hay problema. Démelo por aquí para yo poder descartarlo. Y bueno, vamos conversando con cada una de las preguntas. He visto varias rápidamente.
Quiero que ustedes también participen, que me digan. Lo primero que tenemos que identificar es, ¿tiene todos los acápites? Población, exposición, resultados. Si no tiene, entonces hay falta de terminar. Entonces, si por ahí sale alguna de sus preguntas, voy a ir diciéndoles qué falta, ¿no? También, ese es desde el punto de vista metodológico. Desde el punto de vista metodológico, los que se dedican a la epidemiología solos te van a asesorar sobre eso, ¿no? ¿Cumple los criterios para hacer una buena pregunta? ¿Se habla de población? ¿Se habla de exposición? ¿Se define bien el outcome que tú vas a medir? Eso es lo que vamos a ver, la estructura. Pero desde el punto de vista de la especialidad, puede ser que esté bien hecha la pregunta, bien determinada, pero uno dice, bueno, pero eso ya es conocido, no es novedoso, no es relevante, o esa manera que tienes de medir no es aceptada normalmente por los pacientes, mejor que hagas, ese es el punto de vista ya de la especialidad. Entonces vamos a ver desde los dos puntos de vista, rápidamente, para poder resolver preguntas también si tienen. Envíamela, por favor. ¿Alguno de ustedes tiene alguna pregunta de investigación de repente que lo quiera colocar acá mientras esperamos para que me envíe el documento? ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos conversado? ¿Algo no quedó claro? A ver, coméntenme. ¿Algo quieres que le repita de repente? ¿Alguna duda en algún aspecto? Ya cuando uno tiene más experiencia en hacer preguntas de investigación, solito salen las ideas. O sea, la forma de armar, me refiero. Forma de armar, de cómo darle la forma a la pregunta de investigación. Al inicio es un poco difícil. Yo decía, pero tengo la población, tengo la exposición, pero no se me ocurre cómo darle el formato de pregunta, ¿no? Pero ya cuando uno tiene, va revisando, por este caso, soy asesora de tesis en la universidad, entonces todo el tiempo estoy viendo preguntas de investigación, preguntas de investigación. Entonces, eso hace que tengas más práctica, ¿no? Más práctica, más rápido lo haces. ¿Lo ¿Al correo tienen? sería, doctora, o por dónde mismo sería? ¿Por acá no puede ser? ¿El chat? Ah, No. ahí visto file, la verdad que no había visto eso. Sí, no hay problema. Ahora lo espero. A ver, ¿de dónde son los que están conectados? ¿Me pueden decir? Para ir conversando. ¿De dónde son? ¿De qué país? ¿De qué distrito? ¿De dónde son? Wendy, de Perú. ¿De dónde eres? No te conocía. A ver, chicos, ¿está o no está? Ahí te pasó el doctor. Sí, ya lo vi. Listo. No puedo compartir, dice. A ver si me habilitas para poder compartir. Listo. Vamos a ver. Idea 1. Dice, factores de riesgo que inciden en el desarrollo de nódulos linfáticos tiroideos de amas de casa. ¿Cuál es la población? A ver, rapidito, chicos, todos, escriban. ¿Cuál es la población ahí? Población, vamos a ver tres cosas, exposición y outcome. ¿Cuál es la población? ¿Se identifica? Amas de casa, ¿no? Amas de casa. Más de peso. La exposición.
¿Dice cuál es la exposición? No lo dice, ¿no? Y quiere evaluar factores de riesgo. Factores de, pero no dice cuáles. En una exposición es un factor de riesgo, pero no me dice cuáles. Esta es una idea exploratoria. Cuando yo todavía no sé cuáles son los factores de riesgo, yo digo, bueno, voy a estudiar todos los factores de riesgo. Pero lo indicado aquí, cuando yo hago un estudio exploratorio, en el caso de que no supiera cuáles son los factores de riesgo para desarrollar nódulo linfático, entonces, bueno, voy a explorar varios factores para no dejarla tan abierta que pusiéramos algún grupo, por ejemplo, factores de riesgo sociodemográficos. Si es que esto piensa el investigador, porque el investigador, aunque ponga acá factores de riesgo, él debe estar pensando en algunas cosas, sino cómo va a recolectar los datos. Él estaba pensando que de repente, no sé, el grupo etario, el lugar donde vive, la exposición a algunos tóxicos, o en algo tiene que estar pensando. Entonces, habría que tratar de colocarlo aquí. Habría que tratar de colocarlo aquí. ¿Factores de riesgo en qué aspectos? Sociodemográficos, factores de riesgo o asociados a antecedentes familiares. También puede ser, dice, bueno, si tiene la mamá, la papá, asociados a antecedentes familiares. Entonces, habría que tratar de delimitar un poco más antecedentes familiares. Lo siguiente, la exposición, el resultado. ¿Cuál es el resultado que colocan acá? Bueno, acá nos mencionan nódulos linfáticos tiroideos. Bueno, serían nódulos linfáticos cervicales, ¿no? Porque el tiroide no tiene nódulos. Nódulos linfáticos cervicales sería. Pero entiendo factores, el... A ver, acá hay un problema teórico. Lo que entiendo yo es que quieren saber para que sea un cáncer metastásico, ¿no? Que tú tengas un cáncer, cuando tú tienes un cáncer de tiroides, ese cáncer de tiroides se puede quedar en la tiroides o puede coger los ganglios linfáticos cervicales. Entonces yo quisiera saber cuáles son los factores de riesgo que tienen las amas de casa, para desarrollar metástasis de un cáncer de tiroides. Porque con un nódulo, si este nódulo se refiere a nódulo tiroideo, el 90% de los nódulos tiroideos son benignos. Así que no van a coger ganglios linfáticos. Entonces, si tú me pones acá linfático, yo entiendo que estás pensando en metástasis. Para que sea metástasis, tiene que ser cáncer de tiroides. Ya no pondrías acá nódulo. Nódulo tiroideo. Tiene que ser cáncer, ¿no? Entonces, sería amas de casa con CA de tiroides. Y el resultado sería metástasis cervical. ¿Qué hace esto? Eso lo ha hecho la epidemiología, ¿no? Eso lo ha hecho la experiencia, ¿no? Metástasis cervical. Eso lo ha hecho la experiencia en endocrinología, metástasis cervical. Y como me pone amas de casa, yo no digo, ¿pero por qué una ama de casa tendría que tener más riesgo? Yo entiendo, o sospecho, no sé si está acá el autor de esta pregunta, que tiene que ver con exposiciones... en la casa, ¿no? De repente desinfectantes, de repente el calor, algún tipo de esos factores, imagino que debe ser, ¿no? De repente el detergente con el que lava, desinfectantes, alguna cosa que piense esta persona, por eso dice amas de casa, ¿no? Porque si no, uno pregunta, si yo quiero evaluar, no sé, estatus socioeconómico, ¿qué diferencia hay de una ama de casa? ¿Por qué tiene que ser ama de casa? ¿Por ser ama de casa te va a dar un factor de riesgo? Una cosa de que también tenemos que determinar es que la población para evaluar la asociación, en este caso la asociación es factores de riesgo que pueden ser sociodemográficos o lo que sea que quisiera el investigador y metástasis cervical del cáncer de tiroides, elegir a la población adecuada para ellos, la población adecuada. Entonces, la población adecuada son amas de casa, eso va a depender de qué factores quiero evaluar. Si son factores en relación a la exposición, me dice, no, porque yo quiero evaluar detergente, yo quiero evaluar el hecho de estar frente a la plancha o a la cocina. Ah, ya, entonces de repente amas de casa sería lo ideal. Pero si no son esos factores, ¿qué va a diferenciar a las amas de casa de otra cosa? Entonces ahí habría que revisar y detallar bien qué, la población y los factores de riesgo. ¿Qué grupo de factores de riesgo son? ¿Por qué amas de casa sería la población ideal? Y bueno, y esta parte de aquí que está un poco mal redactada, y yo imagino que se refiere a eso, ¿no? Porque los linfáticos tiroideos, las tiroides no tienen los linfáticos. Los nódulos linfáticos están en la zona cervical. Tiroides no tienen. Entonces debe ser cáncer de tiroides con metástasis cervical, ¿no? Entonces más o menos así quedaría la pregunta. Esa es una idea. A ver, acá está. Ahí está. Sí lo ha hecho todo. Miraría las campañas de prevención. Ah, bueno, la pico. Las amas de casa sobre estos factores y problemas que desarrollar.
Ya, si en tu país es una enfermedad bastante común, eso lo justifica que se podría hacer, pero tú tienes que explicarme por qué crees que las amas de casa tienen más riesgo de hacer ese tipo de problema de cáncer o de metástasis, ¿no? ¿Esos factores solamente los tienen las amas de casa o podría ser población general también? Va a depender de qué factores estás pensando, ¿no? Ya, pasamos a la idea 2. A ver, yo lo voy a poner acá. Bueno, no sé qué dice ahí. Vamos a avanzar. Yo lo voy a poner acá. Oh, la O. A ver, ¿cuál es la P, la población? Dice, características clínicas de enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes con COVID de ciudades principales de Latinoamérica. ¿Y qué es PMC? ¿Qué es PMC? Creo que es proyecto multicéntrico, doctor. ¿Ya dijo qué? Proyecto multicéntrico. Ah, multicéntrico, ya. Características clínicas de enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes COVID de ciudades principales de Latinoamérica. A ver, ¿cuál es la población ahí? A ver, ¿qué me ponen? ¿Cuál es la población? Características clínicas. Son pacientes con COVID, ¿no? Son pacientes con COVID. Acá me faltaría que me determinen en qué grupo etario van a trabajar. Niños, son adultos, adultos mayores, cualquier grupo etario, pacientes con COVID. En Latinoamérica, genial. Pacientes con COVID, grupo etario faltaría y acá le vamos a colocar en de Latinoamérica. De Latinoamérica, ¿ok? Exposición comparador, ¿cuál es? ¿Hay o no hay? No hay, ¿no? No hay. Acá lo que hay es resultado de frente. El outcome. ¿Cuál es el outcome? Las características clínicas que quiere medir. Es que esta es una pregunta modificada. Esta pregunta no tiene esta forma. ¿Por qué? Porque ellos no quieren evaluar ninguna asociación. No quiere evaluar ningún factor de riesgo ni nada. Ellos lo que quieren solamente es describir. Esta es una pregunta descriptiva. Yo quiero saber cuáles son las características clínicas de enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes. Entonces, supongo que los dividirán, ¿no? Entre, no sé, diabéticos, hipertensos, ¿no? Que serían pacientes COVID de Latinoamérica con enfermedades crónicas no transmisibles. Y las características clínicas de la enfermedad de fondo, ¿no? Porque no es del COVID, entiendo que es de las características clínicas de la enfermedad crónica, ¿no? Yo supongo que esta persona piensa que por el hecho de tener COVID variaría, ¿no? Variaría su enfermedad crónica no transmisible. Pero habría que ver ahí bien el sustento, ¿no? Porque el COVID es una enfermedad viral, como la influenza. Una infección respiratoria viral. Quiere decir que no va a ser permanente. Entonces, si a mí me da COVID, quizás, pues si tengo diabetes, subirá mi glucosa, de repente me pasarán a insulina, pero el COVID va a pasar. Entonces, la enfermedad crónica luego va a volver a su tratamiento adecuado, ¿no? A su tratamiento regular, a su evaluación regular, una vez que el COVID pase, ¿no? Entonces, ¿por qué yo pensaría que va a cambiar las características clínicas de la enfermedad? ¿Características clínicas de qué? ¿De la enfermedad crónica o del COVID? Ahí no está bien descrito, ¿no? No, me queda claro. Bueno, lo que me queda claro de la idea es que ellos quieren ver las características clínicas de la enfermedad en pacientes que tienen COVID, pero lo que no me queda claro es por qué puedo creer yo de que el COVID va a variar la manifestación de la enfermedad. Y en todo caso es algo pasajero, ¿no? Porque el COVID va a desaparecer, no es algo permanente, no es como yo diga, características clínicas de la diabetes en pacientes con VIH. Ahí cambia, porque el VIH va a necesitar medicamento y eso va a variar para siempre. En cambio, las características clínicas de una enfermedad crónica como la diabetes en el COVID va a variar igual que lo que varía cuando tienen influenza, cuando tienen una sepsis urinaria, como cualquier enfermedad infecciosa viral, ¿no? ¿Por qué tendría que variar? ¿O por qué sería importante saberlo, no? Tal vez otra manifestación o otra forma de preguntar sería, o que me interesaría más a mí como especialista,
es que me diga la prevalencia, ¿no? La prevalencia de complicaciones de enfermedades crónicas en pacientes con COVID. Entonces, tú me dices, un paciente con COVID, yo quiero saber qué tan frecuente es o qué tan prevalente es que este paciente, si tiene hipertensión y tiene el COVID, haga una crisis hipertensiva. Si tiene hipertensión y tiene diabetes, haga una crisis hiperglicémica. Complicaciones agudas de enfermedades crónicas no transmisibles en pacientes con infección de SARS-CoV-2. Ahí sería diferente. Porque eso es agudo, es algo que dura, ¿no? Pero las características clínicas de la enfermedad, eso es permanente, ¿no? Va a variar por el COVID, va a variar en la forma aguda, pero no permanente, ¿no? La manifestación crónica, ¿no? Entonces, las características o complicaciones agudas de enfermedades crónicas en pacientes con infectados o que cursan con infección por SARS-CoV-2, eso sí me parecería mucho más importante. Habría que ver bien con esto, ¿no? Pero en este caso no hay exposición ni comparador porque esa no es una pregunta que busque asociación, es una pregunta descriptiva. Hay la población y hay el outcome. ¿Qué hay que describir bien? El outcome son las características clínicas o las características de la complicación aguda de esta enfermedad crónica, una crisis hipertensiva. De repente no es lo mismo una crisis hipertensiva normal que una crisis hipertensiva en un paciente que tiene COVID, que a veces sus valores son mucho más altos, son más resistentes al tratamiento. Eso sí sería bien interesante. Pasamos. Idea 3. Relación entre productos transgénicos y ovario poliquístico. ¿Pero qué productos transgénicos? A ver, pico. Bueno, en ese caso es... Bueno, sería peco, ¿no? Porque no le vas a dar. ¿Cuál sería la población ahí? ¿Cuál sería la población? A ver, chicos, ¿cuál sería la población? Ya, sí. SOP. Pacientes, no son mujeres, ¿no? Mujeres con SOP, síndrome de ovario poliquístico. De repente el grupo etario me gustaría, no es lo mismo que un SOP en una adulta joven que en una posmenopáusica. ¿No? Mujeres con SOP, ya, dejémoslo ahí, mujeres con SOP. Cuando me pone relación es lo mismo que asociación. Que está bien, porque esto no se conoce. Entonces, está bien una pregunta de asociación acá, porque esto no es algo que esté en las guías, que sea completamente conocido, si los productos transgénicos producen ovario poliquístico, no. Entonces, primero vamos a ver si están relacionados, están asociados. Entonces, está bien ese tipo de pregunta. ¿Cuál sería la exposición? ¿Cuál sería la exposición? Los productos transgénicos, ¿no? Sí, los transgénicos. Y acá me gustaría que coloquen, que colocara qué productos transgénicos se refiere. Hay infinidad. ¿Qué productos transgénicos se refiere? Habría que, aunque suene, uno dice, no, pues yo quisiera saber todos, ¿no? Pero la investigación justamente es específica. Cuando tú evalúas todo, no vas a saber cuál de ellos te da el ovario poliquístico, porque hay varios transgénicos. Algunos darán, otros no darán. Imagínate que esta persona consuma los dos. Si consume los dos, tú no vas a saber por cuál hizo el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, lo mejor es de que los centres en un grupo, de repente en el mismo grupo tipo de productos, que se encuentren en la misma división, pero qué productos transgénicos habría que especificar. ¿Okay? El comparador, bueno, son personas, son mujeres que consumen estos productos transgénicos y habría que especificar cuál producto. Son mujeres que no consumen estos productos transgénicos. ¿Y cuál es el outcome que quieren medir? ¿Cuál es el outcome? A ver. ¿El resultado que quiere medir este grupo? ¿La asociación o el ovario poliquístico? El SOP, ¿no? La asociación es el objetivo de la pregunta. La pregunta es ver asociación. Pero yo estoy preguntando solamente el outcome. ¿Cuál es el resultado que quieren medir? ¿El resultado SOP? Es SOP, claro. Presencia de SOP. Entonces, ¿cómo haríamos aquí la pregunta? O
sería con asociación, ¿no? Existe asociación entre el consumo de productos transgénicos y el síndrome de ovario poliquístico. Nada más. Así. Ya que podríamos ponerlo en mujeres adultas jóvenes, en adolescentes, en, de repente en, no sé, en posmenopáusicas. Existe asociación entre el consumo de productos transgénicos, y acá me tendrían que poner cuáles son los productos, y el síndrome de ovario poliquístico. Eso es un estudio de cohortes, ¿no? Cohortes, idealmente. También podrías evaluar un transversal analítico como una primera aproximación, ¿no? Lo que tú tendrías que definir aquí, a quien haya hecho esta pregunta, es, uno, ¿qué productos transgénicos? Y habría que evaluar en la literatura cuánto tiempo tengo yo que exponerme a productos transgénicos para desarrollar SOP. Porque, ojo, todo esto se basa en la fisiopatología de la enfermedad. No es que yo invente las asociaciones. Yo digo, bueno, en mi población hay bastantes mujeres con síndrome de ovario poliquístico. Yo quiero saber si el hecho de que ellas hayan conversado con alguien que tiene COVID, eso les ha hecho SOP. No es que a mí se me ocurra. Tiene que haber una relación causal. Tiene que haber ahí una relación de fisiopatología, una relación causal que yo explique y pueda sustentar, bueno, teóricamente los productos transgénicos producen esto, en la FSH, en la LH, en la insulina, que son las hormonas que se alteran, insulina, FSH, LH, sobre todo insulina y LH. Entonces, estos productos transgénicos se ha visto que elevan o alteran la cantidad de LH de insulina y por eso creo que podrían tener alteración de SOP. Entonces, ¿qué productos transgénicos? Ese es uno que tendría que evaluar. Y dos que tendría que determinar es la relación fisiopatológica. Fisiopatológica. Y una vez que yo evalúe esta relación fisiopatológica, ahí yo voy a poder describir o poder voy a poder determinar cuánto tiempo tienen que exponerse. O sea, una persona que consume una vez en su vida un producto transgénico, ya por eso hace SOP. ¿Cuánto tiempo tiene que consumir productos transgénicos para hacer SOP? Porque eso va a ser importante para que tú veas cuánto tiempo vas a hacer seguimiento. O es acumulativo. Por ejemplo, aquella que consume, no sé, 5 productos en el mes, hace SOP. Eso van a ser criterios para tu inclusión. Es decir, yo incluiré en mi estudio como expuestos aquellos que consumieron al menos 5 productos transgénicos por mes en los últimos 6 meses. ¿De dónde sale esa idea? De la relación causal, pues de la relación fisiopatológica. ¿Cuál es el tiempo mínimo de exposición? ¿Cuál es la cantidad mínima de exposición que tengo que tener para desarrollar SOP? ¿Cuánto tiempo de exposición? ¿Cuánta cantidad de consumo? Cuando tenemos todo eso, si no hay nada, no hay estudios, no hay nada, doctora, entonces tú no lo puedes inventar. Lo que pasa es que acá tiene que haber primero estudios preclínicos en animales. No encuentro nada, no hay nada, entonces no es que yo lo ponga al azar, ¿no? Entonces acá falta un estudio previo, antes de hacer estudios clínicos, faltan estudios preclínicos. Ok, creo que ahí hemos terminado. Síndrome metabólico como factor asociado a accidente cerebrovascular. ¿Cuál es la población? Ya, esa es la última. ¿Cuál es la población? No dicen, ¿no? ¿En quiénes? Varones, mujeres, adultos mayores, adultos jóvenes, pacientes que ya tienen una enfermedad crónica, no transmisible. Falta describir la población. Entonces acá dice, ¿no? Creo que sí, acá dice. Trabajadores administrativos de una universidad pública peruana. Esto más que tu población, son tus criterios, son la descripción de la de tu población incluida, ¿no? O sea, cuando yo ubico la población para una pregunta de investigación,
No, no me interesa tanto si trabajaba en un lugar, si trabajaba en otro, sino que la población sea la adecuada para estudiar el fenómeno, ¿no? ¿Qué son trabajadores administrativos en una universidad pública? Son pacientes adultos jóvenes sedentarios, ¿no? Pacientes adultos jóvenes sedentarios. Entonces, la asociación entre síndrome metabólico y accidente cerebrovascular, ¿es adecuado utilizar una población de adultos jóvenes sedentarios? Claro que sí. Y cuando tú digas, ¿no? Pacientes adultos jóvenes sedentarios, ¿de dónde sacaste esta muestra de adultos jóvenes sedentarios? Ah, ya. Elegimos como criterio de inclusión que sean trabajadores administrativos de una universidad pública peruana. Pero no es porque sea una universidad pública peruana, porque sean trabajadores administrativos, que por eso le va a dar el accidente cerebrovascular. Son pacientes adultos jóvenes sedentarios. De ahí tú te pones a pensar, ¿de dónde voy a conseguir jóvenes sedentarios? Ah, ya que trabajan en oficina. Podrían ser cualquier tipo de administrativo, no necesariamente una universidad pública, ¿no? Entonces son pacientes adultos jóvenes sedentarios. ¿Y por qué es importante definirlo así? Porque imagínense que este trabajador administrativo, dentro de estos hay un grupo que trabaja también, no sé, en la selección peruana de fútbol, que son aparte deportistas. ¿Tendrían que estar incluidos? Ahí cambia, ¿sí o no? Ahí cambia. Entonces, que sea que trabaje en una universidad pública no es una justificación para que sea la adecuada, la población adecuada. Son pacientes adultos jóvenes sedentarios. ¿Cuál es la exposición? El síndrome metabólico, ¿no? Y acá habría que definir bajo qué definición, porque hay un montón de definiciones para hacer el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Bajo qué definición? La ATP3, la IDF, las últimas definiciones estas del criterio armonizado, o las definiciones de síndrome metabólico que en el que se utilizan es una variable numérica, ya no categórica, que es una de las últimas que ha salido. ¿Bajo qué definición es síndrome metabólico? Bueno, los comparadores van a ser los que no tienen síndrome metabólico, según esta definición. Y el objetivo, el outcome, perdón, que van a evaluar es el accidente cerebrovascular. Y acá habría que definir, ¿no? Accidente cerebrovascular. Acá habría que definir, ¿es un accidente establecido o es transitorio? O cualquiera. ¿Es con o sin secuela? Es interesante la pregunta, pero probablemente si van a hacer un estudio de cohortes, ¿cuánto tiempo tengo que esperar a alguien que tenga síndrome metabólico para que haga un accidente cerebrovascular? Tranquilo, 20 años. Quizás un mejor diseño sea un diseño caso control, aunque no es el ideal para esto, ¿no? Pero te ayudaría, porque cuando el evento, el resultado es bajo, es mejor utilizar caso control. Entonces yo lo divido en dos grupos. Busco de todos los administrativos cuántos han tenido un ACV. ACV presente. Unos y otros me van a decir, no, a mí nunca me ha dado ACV ausente. Y hacia atrás le pregunto a ellos, evalúo cuántos de ellos tienen síndrome metabólico. Los divido en dos grupos, ¿no? Síndrome metabólico presente y síndrome metabólico ausente. Y en el ACV también igual, en los que no han tenido ACV, que me dicen que nunca han tenido, también evalúo cuántos de ellos tienen síndrome metabólico presente y cuántos de ellos tienen síndrome metabólico ausente. Así sería un estudio caso control. La pregunta es, ¿cómo vas a demostrar que no ha tenido un accidente cerebrovascular ni siquiera transitorio? Es un poco complicado. Lo ideal sería hacer de cohortes. Grupo con síndrome metabólico, grupo con sin síndrome metabólico, que no hayan tenido ningún accidente cerebrovascular previo y los sigo en el tiempo hasta que hagan el accidente cerebrovascular, pero eso sería como el estudio de Framingham, 20 años de seguimiento. Complicado. Hay temas pues que es, habría que ver si son factibles ser hechos. Listo. Terminamos. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Todo claro? Si no, hemos terminado. Bueno, mira, estoy yo sola. Estoy viendo que no está. A ver, ¿qué criterios mencioné al final? Sobre el síndrome. Ah, el síndrome metabólico, hay un montón de criterios. De acuerdo a eso, o sea, hay un montón de formas de hacer el diagnóstico del síndrome metabólico. Las más comunes son el ATP3, pero es la más antigua también. Luego viene la forma de diagnosticar según la OMS,
La IDF también tiene su forma de diagnóstico. Y luego hay otros más modernos, más nuevos, porque si ustedes leen la definición del síndrome metabólico van a ver que estos son del 2004, 2003, 90 y tantos, creo que se los meses. Hay unos que ya son del 2015, creo que en adelante, que es el criterio armonizado, que incluye varios criterios de estos pequeños de la IDF, creo que es, y de la ATP3, como que los unifica, por eso se llama armonizado. Son tres clasificaciones que se han unido para que sean una sola. Este es criterio armonizado. Ese es uno. Y la más reciente ya es una clasificación de síndrome metabólico que no tiene categorías. Es decir, no es una variable categórica, porque cuando yo veo el síndrome metabólico como dice la OMS, por ejemplo, es una variable categórica dicotómica, ¿no? Tiene o no tiene síndrome metabólico. Con la ATP3 también, tiene o no tiene. Si cumple, tiene. Si no cumple, no tiene. Son variables categóricas. Pero hay una de nueva definición, que es el síndrome metabólico como una variable numérica. Es decir, le da un punto por cada problema que tenga y de acuerdo a eso te sale un puntaje. Mientras tu puntaje es más alto, entonces tienes más riesgo cardiovascular. Mientras tu puntaje es más pequeño, tienes menos riesgo cardiovascular. Y hay dos versiones de esta clasificación de síndrome metabólico. La que es para diabéticos y la que es para no diabéticos. Entonces, esta es una nueva versión. Cuando tú categorizas una variable numérica, la haces categórica, cuando una variable la interpretas como categórica, se pierde información. Porque dentro de los que salen síndrome metabólico, por ejemplo, presente con la ATP3, van a salir aquellos que no tienen diabetes como aquellos que tienen una diabetes descompensada, porque todos van a dar positivo. Entonces todos salen como que sí tiene síndrome metabólico y todos los demás como que no tiene. Pero obviamente el riesgo no es el mismo para alguien que tenga una glucosa en 101, que ya es alterada, como para alguien que tenga la glucosa en 400. Entonces, para evitar esto, es de que se le pone un puntaje de acuerdo a cada valor que salga, y se suman todos los puntajes y sale una característica numérica. Pero no es tan simple, tiene una fórmula ahí para convertir. Esa es la última clasificación del síndrome metabólico, por si no lo sabía. Entonces, tiene que especificarme bajo qué criterio va a ser la clasificación. ¿Ok? ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? De nada, Wendy. Excelente, doctora. No sé si queda alguna otra pregunta por parte de los participantes. Yo, por lo menos, muy agradecido. La verdad que aprendí también muchísimo trabajo sobre el pico. Se me habían olvidado muchísimos conceptos que tenía grabados en alguna parte de la cabeza. Pero en serio, te agradezco, doctora, por este apoyo. En serio. He dejado mi correo electrónico por si a alguien le interesa trabajar en el ámbito de la endocrinología. A mí me gusta mucho trabajar con alumnos. Entonces, si alguien está interesado, he dejado mi correo electrónico para que me escriba. Listo. Listo, doctora. Voy a hacer llegar tu correo en el grupo también para que te puedan contactar. Chao, chao. Buenas noches. Hasta luego, doctora. Buenas noches.